Bien, aquí te hablaremos de la aplicación Aviary. La aplicación Aviary es una aplicación creada por Adobe. Hemos tenido algunos problemas para cualquier cosa que vos quieras hacer con Adobe o con las aplicaciones de Adobe, tenés que ingresar con tu perfil. He tenido problemas para ingresar por Facebook o por... bueno, aquí estoy buscando la forma en que esto sucede, en cómo mostrarte los problemas que he tenido, pero bueno, no puedo. La cuestión es que, bueno, cuando intentes bajar un filtro o algo, te va a pedir que te conectes con la cuenta de Adobe. Si no tienes cuenta de Adobe, vas a tener que crearla, ¿eh? Eso es lo único que te quería decir, por las dudas, porque me he encontrado con problemas. Con problemas bastante complicados, ¿no? No podía entrar en realidad de ninguna manera. Así que no podía entrar por Facebook y por Google, porque te da esa opción. Así que lo he hecho por mi cuenta que ya tenía creada de antes, ¿eh? Así que bueno, lo primero que encontrás es la galería. Puedes abrir una foto. Una vez que abrís la foto, ya puedes empezar a trabajar con ella. En los menús de aquí abajo. Son varios y son muy simples y son muy fáciles de utilizar. Vamos a realce. Aquí te da unas opciones que es como si tuviera algunas ideas preconcebidas sobre los realces que se le pueden hacer a la foto, ¿eh? Alta definición, paisaje, comida, retrato y noche. Algo que no he utilizado mucho, pero que quizás para algún caso particular te sirva. Efectos, bueno, aquí es donde está la cuestión interesante. Todos estos efectos los he descargado porque no venían tres o cuatro. Son categorías de efectos, son muy buenos y son muchísimos, muchísimos gratis. Tocando aquí, ahora no estoy con el wifi, así que va a tardar un poco. Pero tocando allí, ven, tenemos todos estos estilos, todas estas categorías, digamos, de efectos que son descargables. Los que están así instalado, dice en blanco. Pero ven, tenemos todos estos efectos gratuitos. Esta aplicación te va a llevar un tiempo hasta que te puedas bajar, descargar todos los efectos y todas las cosas que tiene, que son muchas, que son gratis, pero que bueno, tenemos que, si no estamos logueados, no vamos a poder hacerlo, nos va a pedir que ingresemos con nuestra cuenta. Bueno, ahí se bajó bastante rápido. Uno de los problemas que tengo con la aplicación es que no tengo ir atrás, digamos. La manera de ir atrás es usando el botón del teléfono, pero no tiene una forma de volver atrás. Bueno, aquí vemos el efecto que hemos bajado, que no me recuerdo cuál era, creo que era este, Showdown. Ahí estamos, allí vemos los efectos que tenemos y es muy fácil aplicar un efecto, directamente le damos allí. Recientes te marca los que utilizaste recientemente. Este Showdown Pro es el que descargué. Ven que tienen variaciones muy, pero muy sutiles, ¿eh? No son filtros muy locos. Ven, allí te aparece uno que lo puedes descargar. Allí te da la muestra de cómo son. Bien, otra vez tengo que volver atrás, no lo quiero descargar. Pues bien, pongámosle que pongamos este filtro. Bueno, aquí tenemos algunos que son más interesantes. Tienes que investigar un poco. Así podemos dejar el filtro aquí en violeta. Le damos a clic. Una vez que le dimos a aceptar, podemos volver y vamos a poder aplicar otro filtro sobre el filtro que teníamos. ¿Ven? Allí lo vemos, ¿eh? Cómo podemos superponer los filtros. Pop Art. ¿Ven? Allí tenemos filtros que estamos superponiendo. Otro menú es el de marcos. Aquí sucede lo mismo. Tengo solamente cuatro, pero en realidad tenía solamente uno. En realidad tengo tres categorías. Muy buenas, la verdad que muy buenas. Ven el efecto que le hace. Muy, muy bien hechos los remarcos. Ahí tenemos
este tipo de marcos. Otra vez tocamos en complementos de marcos y ahí vamos a tener el listado de los que tenemos, de los que no tenemos y de los que tenemos. Ven que algunos son pagos, poquitos pagos, pero ven que tenemos muchos para descargar y son categorías, no son efectos, son categorías. Así que ahí se está descargando, ven como allí arriba en el teléfono me marca que se está descargando el efecto. Mi señal no es muy buena, así que va a tardar, no son pesados, no son muy muy pesados, pero bueno, ven que allí está tardando en descargarse porque no tengo una buena señal aquí. Una vez que se descarga el efecto, o en este caso el marco, va a aparecer aquí como una categoría. Y te va a aparecer siempre uno nuevo para que descargues. Ven, aquí apareció Delicato, un efecto nuevo. Como está tardando, lo vamos a dejar allí, le damos clic. Y bueno, pasamos a otra de las cosas que puedes hacer con esta aplicación, que son las calcomanías, o calcomanías, sí. Acá nos salta un consejo de instalar Adobe Capture, que es una aplicación que nos permite crear figuras. Así que seguramente se complementará con esta aplicación. Pero bueno, nosotros no lo vamos a instalar para no avanzar en ese sentido. Estamos en calcomanías. Allí ven que allí arriba se ha bajado, ahí arriba se ha bajado el efecto. Ahí están los dos complementos instalados. La calcomanía que descargamos, no recuerdo cuál es. Bueno, no aparece aquí en este momento, pero no descargamos una calcomanía, sino que descargamos un marco. Aquí está el marco que descargamos, que era zigzag, exactamente. ¿Ven? Allí está el marco, es un marco, son lindos, la verdad que son muy lindos. Fíjense este que es muy lindo también, allí vemos que es muy lindo. Fíjense que el marco se aplicó sobre el otro marco, así que podemos jugar bastante con eso. Si le damos clic, inclusive a este marco podemos ir aplicándole otro marco arriba, fíjense, ¿ven? Allí le estamos aplicando un marco al marco de arriba, lo cual... Fíjense que en 2 minutos pudimos hacer algo muy muy interesante con la foto, en este caso con los marcos. Si vamos a calcomanías o calcomanías, también lo mismo, damos aquí y tenemos todas las calcomanías que podemos descargar, que son también muchas, de muchas categorías, cada categoría nos da un tipo de... No, nos está un poco hablando de qué se trata. Alphabet. Bueno, aquí tenemos muchas. Muchas. Love. Vamos a darle love o love. Según como quieras traducirlo. Y seguramente aquí se va a listar mientras se baja. Por ejemplo, fíjense esta calcomanía. Muy interesante. Muy, pero muy interesante. Es de nubes. Pero queda muy, muy bien. Fíjense que con esto podemos hacer cosas muy, muy buenas. La podemos espejar si queremos. Fíjense que ahí podemos hacer cosas muy, muy buenas. O muy, muy interesante porque, o sea, no podemos cambiar el color en este caso. ¿Ven? Pongámosle que aquí queremos agregar una nube. La agregamos así, le damos clic ahí y después podemos seguir agregando calcomanías. Por ejemplo, fíjense en el Love. Ven, allí tenemos algunas palabras, podemos agregar esto si quisiéramos, pero bueno, no podemos, en principio no he podido yo, ven, no me dio otro, no he podido, sí podemos tocar la transparencia y no podemos sacarlo, fíjense que no puedo sacarlo una vez que lo he puesto, sí puedo tocar la transparencia, esto se hace así y aquí toco aquí en estos círculos. Y me aparece la transparencia de la calcomanía o calcomanía. No, calcomanía dice aquí, pero bueno, yo sí insisto con calcomanía. Bien, no lo vamos a dejar porque no nos gustó, vamos atrás. Vamos nuevamente atrás y supuestamente tiene que desaparecer esto. Ahí está, ahí desapareció. Podemos recortar la foto. No, ahí me quedó un menú que es capas. Esta es también muy interesante. Esta agrega una capa arriba de la foto.
¿Ven? Con semitransparencia. No recuerdo si podemos tocar la transparencia de la capa, pero no, no podemos tocarla. ¿Ven? Aparecen un tipo de transparencia que podemos aplicar si queremos, ¿eh? Aquí un número, por ejemplo, esto lo he descargado. Bueno, aquí tenemos, esta yo la quería descargar porque me parecía interesante. No sé si es gratuita. Fíjense que esta es una capa que podemos agregar sobre la foto que nos da una especie de engrillado, ¿eh? Bien, mientras se descarga, bueno, aquí como vemos son categorías, original, son categorías, ven, allí podemos ir poniendo lo que querramos. Ador son también, ven que no podemos hacer nada, solamente ponerla arriba, ¿eh? O sea, puede ser interesante si encontramos la adecuada, la que justo nos encaja, pero nos damos cuenta que es un poquito limitado esta calcomanía, pero bueno, esta superposición de capas, pero bueno, es un elemento más, ¿eh? Uy, lo hice, bueno, no quería hacerlo, así fue. Me quedó mucho más grande la foto también. Bueno, por ejemplo, acá nos damos cuenta que no podemos deshacer lo que hicimos, ¿eh? Me he dado cuenta en este mismo instante que no podemos hacer lo que hicimos. Ya lo hice y ya quedó ahí. Esto es un defecto. Ah, no, ahí pude deshacerlo. Ah, deshacer. Bien, ven, no, no sabía cómo era esto. Se deshace, ah, ahí está, se deshace tocando la pantalla hacia la derecha. Tocando la pantalla hacia la derecha. Hacia la izquierda lo deshecho, hacia la derecha. No entiendo mucho por qué, ni cómo, ni cuándo, ni cuánto me ha deshecho tampoco, ¿eh? La verdad que no lo sabemos, pero bueno, he podido deshacer eso, cosa que me parecía interesante. Vamos a probar de vuelta. Me quedé preocupado sobre qué sucede. Ahí está. A ver, le vamos a dar aquí. Vamos a salir de aquí. Vamos a tratar de volver atrás. Ahí está. Vamos a hacerlo de vuelta. Estoy probando a ver cómo podemos deshacer. Le damos aquí clic y no, tenemos que tocar la pantalla de izquierda a derecha para deshacer lo hecho. Si vamos otra vez, ah, muy bien, deshacemos varias veces. Bueno, algo que realmente no está explicado en ninguna parte, ¿eh? Aquí ya no se nos ha descargado, bueno, no nos aparece. Grids que lo habíamos descargado, no sé por qué no nos aparece. Si lo descargo, ah, no, no, no lo pude descargar. Bueno, no importa porque más o menos el funcionamiento de la aplicación lo estamos conociendo. Recortar es muy bueno también, muy bien. Podemos recortar personalizadamente o podemos recortar con formatos que nos vienen predefinidos, ¿eh? Aquí tenemos muchos, fíjense en que mucha cantidad. Muy original, cuadrado, personalizado, muy bien. Como siempre no podemos volver atrás, así que voy con mi teléfono y vuelvo atrás. Un sencillo menú de recortar. Y aquí tenemos, perdón, voy un poco más lento. En ajustar tenemos diferentes comandos para ajustar típicos de una aplicación de fotografía o dibujo, ¿eh? Brillo, contraste, fíjense que es muy simple, ahí hemos aplicado más contraste, podemos modificar la exposición, más o menos exposición, la calidez de los colores, ¿eh? Debe ir del rojo al azul, fíjense que quedan predefinidos, quedan tocados, quiere decir que si yo vuelvo acá, puedo volver a tocar esto, ¿eh? Eso sí es muy interesante. Aquí la saturación, sombras, bueno, los diferentes comandos para modificar el color de la fotografía, intensidad del color, matiz del color, debe ir del rojo, va del rojo al amarillo, para modificar el matiz. Fíjense qué buena foto que ha salido, de casualidad, atenuar. Aquí atenúa los colores o le da realce a los colores. Bueno, es cuestión de jugar con esto. Ven que allí ha quedado ya
predefinidos, van a quedar predefinidos. Si le damos a hecho y volvemos a ajustar, podemos seguir aplicando ajustes. Ven que ahí ha vuelto todo a cero. Pero mientras estemos trabajando con el menú ajustar, allí queda. Vamos a nitidez. Un menú simple. No sé si es tan utilizable, porque ya hemos hecho 80 ajustes en ajustar, justamente. Lo mismo enfoque. Bueno, aquí puede ser que no sea más útil. No nos permite modificar el tamaño. A ver si puedo. Ah, sí, me permite con dos dedos modificar el tamaño de enfoque, que puede ser radial o lineal. Con dos dedos puedo abrir el enfoque. Ven, allí estoy dejando el enfoque en la parte central. Como vemos, sirve. Viñetar es una viñeta de color que también podemos ajustar, pero que nos da, nos viñeta en negro si vamos hacia la izquierda y en blanco si vamos hacia la derecha. Ahí ven cómo estoy viñetando. Podemos ajustar. Ahí está. Útil. Orientación, bueno, la típica orientación que podemos dar vuelta a la foto. Transformar, lo mismo. Muy, muy práctica, muy buena. Fíjense qué buen efecto que nos ha dado este transformar. Enderezar nos permite mover la foto alrededor. Como si hiciéramos zoom sobre la foto. No lo quiero hacer. Y vertical lo mismo, muy buena estos muy simples, muy simples. Esta es la particularidad. Bueno, es una empresa que se dedica mucho a todo lo que es dibujo y todo lo que es trabajo, fotografía, dibujo, etcétera, etcétera. Así que la tiene muy clara con respecto a este tipo de comandos. Salpicar es una cosa que muy rara, no entendemos bien, nunca lo entendí. En otras aplicaciones también, qué podemos hacer o qué cosa práctica podemos hacer con esto, no lo sabemos. Así que no dibujo, bueno, podemos dibujar sobre la foto, tenemos varios colores y tenemos varios pinceles. Ven qué bien que se dibuja, muy fácil y muy rápido. Texto, podemos aplicar texto. Bien, si lo ves diferente es porque tuve que hacer una pequeña pausa y continúo con... estábamos en el texto, cómo ubicar texto. Tienes aquí TypeKit. Son tipografías que puedes descargar. Allí has descargado algunas tipografías aquí. Entonces le das aquí al texto y aquí le das al color. Bueno, unas opciones un poco raras, sobre todo no me gustó lo de tener que... Bueno, vamos otra vez nuevamente. No tengo la elección de tipografía en el momento. No tengo la elección de tipografía en el momento. Le doy aquí al tilde y no me lo guarda. Como podemos ver, tiene algunos defectos esta aplicación. O por lo menos pareciera que es un defecto, ¿no? Ya que le estoy dando clic a este. Vamos a ver si tocamos aquí. Me queda en transparencia. No sé por qué me queda en transparencia. Está en blanco. Tocamos aquí arriba para ver si salimos del texto. Supongo que hay que salir del texto para darle clic aquí que quede. No. Bueno, lamentablemente, como podemos ver, el texto no funciona como lo pensábamos. Una lástima, porque hasta ahora venía muy bien la aplicación. Pero ven que allí, si le doy clic aquí, desaparece. Si vuelvo aquí al texto y vamos a ver ahí. Le estoy dando clic afuera del texto. Ahí lo podemos... Vamos a ver si por ahí quizás quizás porque no he introducido un texto. A ver. Vamos a introducir un texto. Una.
Ahí está, bueno, había que introducir un texto para que me lo guardara. Bueno, está bien, tiene su lógica. Aquí tenemos memes, podemos escribir textos en la parte superior, allí, y en la parte inferior, algo utilizado en los memes. No hago muchos memes, pero pareciera que así se utiliza de esta manera. Pues bien, allí están. Podemos agregar las palabras que querramos. Corrección. No sabemos qué significa la corrección. Realmente no sabemos si es corrección de color o qué tipo de corrección es. Estamos tratando de aplicar corrección aquí y no vemos absolutamente ningún cambio. Algo realmente inservible. Difuminar. Esto pues sí puede ser servible. Ahí está. Podemos difuminar algunas partes de la fotografía. Muy útil cuando queremos que algunas partes no se encuentren, se encuentren más borroneadas. ¿Ves? Ahí se ve claramente cómo hemos difuminado. Perfecto. Perfecto, volvemos atrás si no queremos aplicar los cambios. Ojos rojos, bueno, será para los ojos, pero no lo vamos a utilizar. Es para tocar en el ojo, ven, allí estoy tocando y no sé qué me ha hecho, me ha como me va como. Ah, me va oscureciendo, oscureciendo, oscureciendo el color. Pues bien, allí si quieres poner los ojos rojos. Esta opción la he utilizado en algunas fotos y es muy buena para aclarar algunas partes. Ven, por ejemplo, aquí vamos a tratar de aclarar. Bueno, me ha funcionado, ahora me parece no funcionar mucho, pero podemos aclarar ciertas partes de la fotografía. Ven, como un poquito se va aclarando, no mucho, no tiene mucha capacidad de aclaración. Ahí pareciera que se va aclarando muy, muy de a poquito, ¿eh? Pero la zona negra, por ejemplo, no la puedo aclarar, quizás solo aclara los colores claros, blanquea los colores claros. Pues bien, eso parece. Listo, esto es todo para esta aplicación. Si le damos a hecho, nos guardará la foto. No tengo idea de dónde me ha guardado la foto, ¿eh? No pude encontrar aquí en esta aplicación la forma de saber dónde guarda la foto realizada. Fíjense que si voy a la configuración de la aplicación, bueno, ahí me la he sacado. Voy a la configuración, vamos a perfil. Tenemos aquí arriba ajustes y con ajustes no puedo seleccionar álbumes que son aquellos que serán los que serán mostrados, pero no donde la foto sea guardada, ¿eh? No hay manera de saber a dónde está la foto guardada, una lástima, ¿eh? Seguramente si la busco la encontraré, pero tampoco se puede poner un directorio por defecto. Una lástima que algunas opciones no estén, en realidad ninguna aplicación es perfecta. En Explora nos aparecen publicaciones de otros usuarios que podemos ver, ¿eh? Allí las tenemos. No las podemos descargar, creo yo. A ver si damos aquí compartir, reportar abuso. No podemos descargarlas, no sé para qué vamos a querer fotografías si no podemos descargarlas, pero no es para ponerse tan exigente, simplemente es para que podamos ver fotos. Vamos a galería y volvemos aquí a nuestra galería. Tenemos la opción, la sesión abierta, la podemos cerrar cuando queremos. Y bueno, nada más de esta aplicación. Allí abro una foto y ya te he mostrado todos los menús. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 menús en esta aplicación que es bastante interesante. No nos vamos a poner muy exigente, muy exigentes, ¿eh? Es una aplicación de Adobe. Aquí tenemos, quería mostrarte algunas cositas más. El tamaño, lo máximo que podemos guardar son 15 MP. ¿Qué será, no? Seguramente serán megas, megabytes, no sabemos. Quería verla, quería mostrarte la. Acá está, es la versión B4.8.3. 586 es la versión de Aviary que estamos utilizando aquí, una aplicación de Adobe. Muchas gracias por estar. Allí tenemos también un resumen de Photoshop al final de este tutorial. Te lo dejo de la aplicación Photoshop, no del Photoshop para escritorio, que son dos cosas totalmente diferentes. Muchas gracias por seguirnos en nuestro canal.
Hasta muy pronto.